¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. En esta ocasión, para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, es un orgullo, es una satisfacción, pero más que todo ello, es un honor el poder estar con todas y todos ustedes transmitiendo en vivo y directo desde mi querido y lindo Abasolo, la tierra de mi Santísima Madre, la Virgen de la Luz. Y en esta ocasión, amigas, amigos, pues déjenme decirles que estoy muy contento, muy motivado, porque el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que seguramente les va a encantar a todas y todos ustedes. Y pues en esta ocasión me acompaña, amigas, amigos, un amigo de muchísimos, pero muchísimos, muchísimos años. Ya ustedes lo están apreciando por ahí, en sus dispositivos móviles, en sus aparatos de televisión. Mi buen amigo, el señor José Escutia Sandoval. Mi jefe, ¿cómo está usted? Panchito, buenos días. Gusto en saludarte. Bienvenido a esta tu casa aquí en Abasolo. Muchísimas gracias, señor. Pues déjenme decirles, yo siempre lo he dicho, quien venga a Abasolo y no tenga la oportunidad de saludar a don José Escutia Sandoval, es como si no hubiera venido a Abasolo. Así, así es la importancia, la popularidad, pero sobre todo ese gran don de amigos que caracteriza a nuestro buen amigo don Pepe. Y pues fíjense que somos vecinos con él, aquí él en su bellísima casa, con una estructura, caray, que se queda uno con la boca abierta. Enfrente tengo las oficinas de mi despacho jurídico. Y el otro día, platicándolo con él, me dejó sorprendido don Pepe. Jamás, jamás imaginé que don José, amigas, amigos, guardara aquí en su hogar una serie de reliquias que deben de formar y pasan a formar parte de la historia de nuestro querido Amazonas. Y esas reliquias, fíjense ustedes, que datan ya de muchos, muchísimos años. Pero qué mejor que don José nos ayude con pues una explicación, una especie de reseña de qué es lo que tenemos. Y vamos a partir, amigas, amigos, de una base, de aquel movimiento cristiano que se suscitó por allá en los años de 1926, 27 y 28, y que la historia patria recoge como la cristiada o la guerra de los cristeros, un movimiento de características sociales y religiosas que hizo cimbrar al México de entonces. Pueblo, gobierno e iglesia mezclados en aquella lucha. Don José, pues lo que habíamos comentado, que me dejó gratamente sorprendido con todas esas reliquias que guarda. Pero cuénteme usted, ¿cómo se mezcla José Escutia Sandoval en esto de la cristiana? ¿Cómo llega a él esa relación con el movimiento cristiano? Gracias, Panchito. Nuevamente, bienvenido. Buenos días a todos ustedes que nos están viendo en diferentes municipios del estado de Guanajuato, en algunos estados de la República y fuera de nuestro país. Mi interés, mi agradecimiento fue hacia mi abuelo, don Timoteo Sandoval Castillo. Mi abuelo Timoteo, que cariñosamente yo le decía, y todos los nietos, algunos de los nietos, le decíamos papá Teo o Toto, o abuelito, un hombre bigotón, conocido por varias personas aquí en Abasolo, que aún viven y lo conocieron, que eran niños acólitos en la iglesia, vecinos de la casa donde él vivía, en la calle Juárez, primeramente, y lo conocieron. Mi abuelo nace en el 1888 en la comunidad
de Huizatarito, perteneciente al municipio de Abasolo. Mi abuelo creció como todos los niños, como todos los jóvenes, y llegó a casarse a la edad que toda persona pues desea tener una familia. Viendo yo la historia, la vida que llevó mi abuelo, me dije, tengo que reconocer su trayectoria, su vida, su sufrimiento, su trabajo y sus alegrías de mi abuelo, porque en su tiempo también fue alegre, como toda persona, hombre de su tiempo, tomador a lo mejor, trabajador, bailador, porque llegó a pagar para que le enseñaran a bailar. Era un ser humano. Claro, claro. Así creció mi abuelo. Después se va a los Estados Unidos a trabajar para el sostén de su familia. Es larga la historia, la vida que llevó mi abuelo. Pero en fin, eso va más adelante. Mi abuelo, católico de nacimiento, creció, se formó en la religión católica, al grado que ya grande, casado, tuvo amistad con el arzobispo de Morelia, don Leopoldo Ruiz y Flores, mexicano, nacido en Amealco, Querétaro, que ha sido el único sacerdote mexicano que ha sido nombrado delegado apostólico por el Papa en su tiempo. Este señor obispo tenía una amistad aquí cuando venía a sus visitas pastorales a Abasolo y conoce a mi abuelo. Mi abuelo, con el fruto de su trabajo, levanta una capilla en afueras de su casa, allí en Huizátaro, que yo conocí las ruinas, que conocí el interior de esa capilla. Okay. Esa capilla fue consagrada, no nomás bendecida por el arzobispo Richie Flores, fue consagrada. Es un don muy grande. Y le regaló unas reliquias de algunos santos que fueron colocadas al pie del altar de su capilla, dedicada al Sagrado Corazón. Mi abuelo amaba y respetaba tanto su imagen del Sagrado Corazón, que cada año, para el día de la fiesta conocida por todos, que es el día del Sagrado Corazón, que debe de ser el viernes, arregló su capilla con cortinas, guirnaldas de papel. Todo esto lo comento porque él me lo comentó a mí. Yo tuve la oportunidad de convivir con mi abuelo hasta la edad de 16 años. Yo lo acompañaba a dormir en algunas ocasiones porque ya es el hombre cansado, a lo mejor con temor, miedo, qué sé yo, por su avanzada edad. Pues yo tenía que hacerle compañía, y era cuando me platicaba a mí y a mi hermano, el mayor, toda la vida que él había llevado, cómo había vivido, cómo había sido él. Entonces, todo esto me motiva a mí para tener aquí, en esta su casa de todos ustedes, un rinconcito dedicado a mi abuelo, con fotografías, con detalles que le pertenecieron a él. Mi abuelo, con esa amistad que tenía con don Leopoldo Ruiz y Flores, sigue, se va a trabajar a Estados Unidos, como repito, y en el año de 1925, que inicia parte primordial de esta entrevista, de este comentario que estoy haciendo, el gobierno federal, que en ese entonces era este señor Plutarco Elías Calles Sonorense, presidente de la República, pues respeto su forma de pensar, su forma de ser y de sus seguidores. Hombre, como se dice en la historia, masón.
esta persona no aceptaba la fe católica y empieza y se le ocurre sacar una ley que fue conocida por todos como la Ley Calles, una ley muy dura, muy fuerte, que los que la vivieron, pues saben cómo fue esta, dicha Ley Calles. En ello es que tenían que retirarse del país a todo sacerdote extranjero, y a los mexicanos que eran sacerdotes o religiosas, las empezó a sacar de sus conventos, de sus monasterios, de sus parroquias a los sacerdotes, y era un problema. Es lo que la historia conoce como intolerancia, intolerancia de cultos, y que valga la expresión, amigas, amigos, ningún gobierno, absolutamente ninguno, tiene el derecho legítimo a impedir que yo, que don José, que cualquiera de todas, de todos ustedes, profese la religión que más nos acomode. Y hay que recordarlo, México, nuestro querido México, esta tierra de volcanes, es por esencia una tierra católica. Perdón, don José, adelante. Gracias, Francisco. Efectivamente, entonces este señor Calles y sus seguidores, por indicaciones de él, empiezan a asolar a la Iglesia Católica y a la población, ordenando por ahí que las iglesias se cerraran, que los sacerdotes fueran expulsados del país, y en fin, entre ellos personajes muy importantes mexicanos que tenían un derecho por ser mexicanos de nacimiento: el arzobispo de Guadalajara, señor Orozco Jiménez, que le puso precio el señor Calles a su cabeza y asesinó a varios sacerdotes porque no les daban información en dónde se encontraba oculto el señor Orozco Jiménez. Entre ellos, pues de Chihuahua, de Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, esos obispos anduvieron errantes, religiosas se fueron a sus casas, sacerdotes se escondieron en los campos, en las barrancas, en el estado de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Chihuahua, inclusive Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal. Entonces, mi abuelo Timoteo, en una ocasión, se va a Estados Unidos en el principios del 25, y él era de ir a misa cada 8 días, los domingos. Se acerca a una iglesia allí en la ciudad de Los Ángeles, California, donde él iba cada 8 días, repito, a su misa. El sacerdote que celebraba las misas veía que aquella persona, aquel joven, siempre asistía a misa los domingos. Le entró curiosidad, y al terminar una de sus misas se le acerca y le dice: "Yo, muchacho, quiero hablar contigo, permíteme, déjame atender a estas personas y voy a hablar contigo". "Sí, cómo no". Efectivamente, terminó ya de arreglar sus asuntos el señor cura, o de ahí de Los Ángeles, cuando le dice: "Veo que vienes con mucha frecuencia a misa". "Sí, señor, soy católico, me gusta la misa, quiero participar y por eso vengo". "Bueno, ¿de dónde vienes tú?", le pregunta. "Vengo pues del estado de Guanajuato, México". "Bueno, está bien, sí. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu obispo?". Dice: "Mire, yo pertenezco a la parroquia de La Luz en Abasolo, y nuestro obispo es don Leopoldo Ruiz y Flores". "Muchacho, ¿cómo que él es tu pastor?". "Sí". "¿Qué no sabes que aquí lo tengo escondido? Porque tu gobierno no lo quiere, porque lo quiere asesinar". "No, no sabía que estaba aquí". "No, dice, aquí lo tengo". "¿No te daría gusto saludarlo?". "Cómo no, dice, él me conoce, él es mi amigo".
fíjese, le platique, le comenta la historia que ya le había bendecido su capilla en la comunidad de Huizátaro. ¿Cómo? No, dice, sí, mire, pasa esto. No, dice, ¿qué te parece? El próximo domingo, después de que termine la misa, aquí te espero para presentártelo, para que platiques y todo, mientras yo voy a hablar con él. Perfecto, ¿cómo no? En eso acordaron, pasaron los 8 días. Efectivamente, terminando la misa, como le dijo el párroco, le dice, ya te está esperando el Señor Jesús. Pasa, se abrazaron como grandes amigos y luego fuera de México. Señor, qué gusto me da verlo, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Me vine a trabajar, tengo necesidad, tengo que ayudar a mi familia por esto aquí. Oh, qué bueno. Empezaron a platicar, Panchito, largamente ahí sobre la problemática que se estaba viviendo en México. Entonces, dice, oye, nos conocemos, somos amigos. ¿No podrás echarme la mano, ayudarme en México, allá en tu tierra? Tengo mucha necesidad de ayuda, de gente. ¿Cómo no, señor? ¿En qué quiere que le apoye? Mira, ahorita no te voy a comentar nada. Ve a tu trabajo, organízate, prepara tus cosas y aquí te espero de hoy noche para informarte qué es, en qué consiste el apoyo que me vas a dar. Efectivamente, pasaron los 8 días, mi abuelo Timoteo se fue. Se puso de acuerdo con su patrón, se dijo, me retiro por esta situación. No le dijo el porqué, vea, pero me voy a ver a mi familia, en fin. Mi abuelo a los 8 días llega y habla nuevamente con don Leopoldo y le dice, a sus órdenes, señor obispo. Mi abuelo muy respetuoso de los sacerdotes. A pesar de que era una persona de rancho, de campo, eso no me quita ni quita nada. Creo que hasta incrementa más el respeto. Muy sencillo, mi abuelo, era muy respetuoso y le dice, señor, a sus órdenes. Bueno, mira, el gobierno federal nos ha puesto estos problemas, esta situación. Mis muchachos sacerdotes andan bien. Yo te voy a dar este sobre. Aquí en él van unas indicaciones que te las van a hacer llegar a ti en su momento unas personas que viven en la ciudad de Pénjamo. Este es el domicilio. Vas a llegar, tocas con cierta contraseña y te van a atender. Pero una cosa sí te aclaro, que con tu vida me pagas lo que va aquí adentro, en el sobre. Me voy a los espantes, ¿qué pasó? ¿Qué va aquí? ¿Qué te voy a llevar? No se imaginaba ni sabía todavía qué. Ya te dije, ¿me vas a ayudar? Sí, señor, sí le apoyo. Correcto, ahí se te van a dar indicaciones. Pero te repito, con tu vida me pagas lo que va dentro de esta zona. Se despiden como buenos amigos, se viene mi abuelo en el ferrocarril y llega a la estación de Abasolo, cerca de la comunidad de Huizátarito, donde vivía mi abuelo, donde tenía su casa, y ahí le dice a mi abuela, la señora Luz Vega, que yo no conocí. ¿Por qué? Porque yo nací en el 1952 y mi abuela falleció a los pocos días de que yo nací. Es que yo ni la recuerdo ni la conocí. Entonces le dice mi abuelo, mujer, o costumbre, como se decía, vieja, ya llegué. Dice, pero mira, voy a ir a Pénjamo el día de mañana. Voy a un encargo. No comentes a nadie a dónde voy. Yo te informaré después por qué razones, pero a nadie me le digas a dónde voy. Ni a tu propia familia, a tus papás, a nadie. Mi abuelo se sube al ferrocarril al día siguiente que llega y va a terminar la encomienda que le había recibido el señor, que le había dado el señor arzobispo.
llega a la ciudad de Pénjamo, como Abasolo y Pénjamo somos vecinos, pertenecemos al estado de Guanajuato y nada más los límites es el río Turbio, pues está cerquita, 20 minutos, 15 minutos. Mi abuelo llega a una casa donde se ha indicado que está en la ciudad de Pega. Ahí toca, le abren la puerta unas personas, damas, vestidas de negro, de civiles. Él nunca pensó que fueran religiosas o qué personas eran. Ven el sobre, permítanme, lo pasan a la antesala o al recibidor, vamos a decir, porque Pénjamo tiene unas casas preciosas, muy grandes, que tienen patio, recibidor, traspatio, corral, donde metían su ganado, en fin. Y ahí le dicen, espérese tantito, siéntese usted por favor aquí. Me imagino yo hasta un enrejado, una cosa bonita, típico de las casas coloniales aquí de México. Y ahí se sienta mi abuelo, cuando ya salen otras personas, pero ya eran caballeros, bien presentables, bien vestidos, cuando le dice, pase usted, vamos a informarle de lo que se trata. El señor obispo le dijo a usted, le queda en la superficie. Me dijo que aquí me iban a informar, efectivamente. Yo le dieron lectura a la carta, donde le indicaban que le entregaran al presente señor Timoteo Sandoval Castillo, una persona de los que estaban allí para que lo cuidara. Se heló mi abuelo, le dio temor, frío, todo, porque en ese momento le formaron 10 hombres jóvenes y unos ya mayores, pero todos eran sacerdotes que estaban escondidos en esa casa porque el gobierno federal los quería matar, los quería acabar, por su único delito, ser sacerdotes católicos. ¿Mal hecho? Ok. Mi abuelo, viendo que le formaron 10 jóvenes por allí, escoge a uno, porque te lo vamos a entregar, y entre ellos estaba un joven apuesto del estado de Jalisco, piel blanca, como todos los jaliscienses, alto, de bigote, bien presentable, y mi abuelo no sé qué sintió dentro, si sería el Espíritu Santo, el que le iluminó, escoge a fulano y dice, me llevo a este. Caramba, está bien, te vamos a dar indicaciones. Lo vas a cuidar por el tiempo que dure la persecución religiosa o la guerra cristera. Y con tu vida vas a pagar la vida de este hombre, de este sacerdote. Y así fue. Todo en la clandestina, porque todos tenían miedo, pavor, temor de alguna persona que fuera a reportar que tenían algún sacerdote. Viene, mi abuelo platica en el trayecto con este joven sacerdote, soy José de Jesús Angulo Navarro, soy de la hacienda del Valle, perteneciente al municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. El gobierno de Jalisco me tiene identificado y por eso estoy acá en Pénjamo. Muy bien. A nadie le comentes cómo me llamo ni que soy sacerdote. Todo va a ser así. Ahora, como era un hombre muy valiente, mis respetos, un hombre, pues, de su tiempo un sacerdote, ¿qué puedo decir yo?
fuerte, en plena juventud, le dice: júntate entre tus amigos de mucha confianza, 4 o 6 amigos, para que nos apoyen. Pero les vamos a advertir de lo que se trata. Yo voy a seguir trabajando. Y mi sede va a ser la parroquia de La Luz. Esta va a ser mi región. Y efectivamente, se viene mi abuelo, ya para esta, pues ya tenía 2 o 3 días el párroco en la comunidad de Huesátaro. Y por cierto, él tuvo que cambiarse el nombre y apellido. Algunas personas después se enteraron de su verdadero nombre, pero aquí fue conocido como el señor del Valle. Del Valle era su apellido, no era su apellido. Era el apellido que él tomó por ser originario de la hacienda del Valle. Entonces, algunos de los amigos que participaron cuidando a este sacerdote, fue uno de Estación Joaquín, que se llamó Hilario Castillo, que sus familias, nietos, bisnietos, viven aquí. Otro señor muy respetado, muy querido, de apellido Zaragoza, don Domingo Zaragoza, de la comunidad de Mogotes. Otros señores de nombre de Dios. Otro señor aquí del Pitayo de Cortés. En fin, fueron los compadres y amigos de mi abuelo que le dieron seguridad, le dieron protección, que lo sacaban a caballo cuando andaba él bautizando en las diferentes comunidades, tanto de Cuerámaro, Abasolo y parte del Valle de Santiago Guanima. Entonces, pasa el tiempo, mi abuelo pues lo tiene en su casa, lo atiende mi abuela, y para tenderle la ropa a este sacerdote, tuvo que ver unas personas de Tierra Sola, unas señoritas de apellido Arreola. Ellas fueron las que le arreglaban su ropa, le lavaban su ropa, le planchaban sus camisas, su ropa interior, porque son detalles que él mencionó, porque también salen a la luz después en tono de broma, de que su ropa interior era de tela lino. Era un dios, porque no se rozara la mujer al cura, pero esos son chascarrillos, pero lo hago mención. Entonces, mi abuelo tenía una pieza donde dormía el sacerdote, que estaba panchito, hasta aquí la barba, pero aquí había un cuadro donde el padre salía y se metía a otra habitación para huir cuando el gobierno andaba por aquí. Y él ya tenía la salida para salir al Pitayo de Cortés por el cerro donde había demasiada zarza, demasiada espina y en fin. Y no, pues no daban con el sacerdote. Así estuvo trabajando en esta zona de Abasolo. Mencionó que él en el 1929 bautizó a mi mamá en la parroquia de La Luz. ¿Verdad? La bautizó. Así fue el trabajo. Una anécdota que me acuerdo, así que me platicaba mi abuelo, que en una ocasión iban de Abasolo rumbo a Estación Joaquín. Y por esos lugares donde había cantidad de salitre, por la comunidad ahorita que conocemos como San José de González, había demasiada salitre, tierra salitrosa blanca. E iban ellos, claro, el padre iba disfrazado, iba de civil, y llevaban pues sus caballos, y ahí llevaban los ornamentos sacerdotales y toda la roquecita para la misa, para, en fin, todo lo del sacerdote. Cuando vieron que venía por allá, por Gómez de Torrea de Gómez, por ahí venía la polvadera de algunos de los soldados, dicen,
compadre, allá vienen ya los vatos. Pues saquen la botella, pero la botella de tequila. ¿Para qué? Para tomarse inmediatamente el tequila y que su aliento saliera a tequila, para disimular que entre ellos iba un sacerdote. Entonces se enfrentan los amigos de mi, compañeros de mi hermano y el sacerdote con los soldados. Se enfrentan. ¿Qué? ¿A dónde van? Le pregunta el ejército. Entre ellos haciéndose patos, perdón la palabra a lo mejor, o tontos. No, dice, es que vamos a festejar aquí a mi compadre, que ella es su santo, hombre. Órale, pues, compadre, no la friegues, pero con otras palabras. Frígate la tequila. ¿No quieren? No, dice, nosotros no tomamos. Contestan. Pero entre ellos empiezan a hablar malas palabras, o sea, maldiciones, palabras malsonantes. Y dicen los soldados, ¿tú crees que aquí entre esta bola de hijos de la fregada va a venir un sacerdote? No, pues no. No, hombre, andales que andamos buscando un sacerdote. No, usted va a montar, ¿eh? Nosotros vamos ahorita a festejar acá a mi compadre. Y entre ellos sirve el padre. Y él era el más mentiroso de todos en su vocabulario. El sacerdote. ¿Para qué? Para disimular. Y así disimularon al ejército. Y se despidieron y se fueron echando X, Y, Z. Y ahí salvaron al sacerdote. Vamos a hacer, amigas, amigos, un pequeño cortecito en cuanto hacia la charla, para pedirle de favor aquí a don José, nos acompañe para mostrarles a ustedes una serie de fotografías, de imágenes y de reliquias que guarda en lo que él ha llamado el rinconcito de un cristero. De un cristero. Que efectivamente fue un cristero, mi abuelo, que no tomó las armas, pero sí recibió, enseguida les vamos a mostrar balas de ese tiempo que mi abuelo recibió de personas que venían de Puruándiro, Zamora, a entregarle a él el parque para que éste lo entregara a cristeros que estaban arriba de la garita conocida aquí en el cerro grande perteneciente a la sierra de Benjamín. Acompáñenos, por favor. Pues sí, vuelvo a reiterarlo, miren, qué hermosa estructura la casa aquí del señor José Sandoval Escutia, miren, muy preciosa. Y pero lo más importante, vuelvo a reiterarlo, pues la serie de recuerdos que guarda aquí en lo que, vuelvo a insistir, es el rincón de un cristero. Y de entrada, miren, el escudo de armas del apellido Escutia. Hago una toma general y ahorita vemos de manera particular, pues, todos y cada uno de estos recuerdos que guarda el señor José Escutia aquí en el rinconcito de un cristero. Voy a iniciar precisamente con su abuelo. Sí, Panchito, esas son las fotografías originales de mi abuelo Timoteo Sandoval, cuando estaba en plena juventud, en la época cristera. Y observen ustedes, hasta Emiliano Zapata le había de envidiar ese enorme bigote que motivó que a don Timoteo se le conociera como Bigotes. El señor Bigotón. El señor Bigotón. Enseguida, Panchito, por ahí tenemos unas fotografías y hago mención. En ellas está don Leopoldo Ruiz y Flores. El personaje, vamos a decir, número uno de esta amistad con mi abuelo Timoteo. Observamos ahí al centro una imagen religiosa. ¿Qué es esa imagen, Panchito? Es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Que el padre del Valle, o el padre mi tío, o don Jesús, como usted quiera llamarle, le regaló a mi abuelo como agradecimiento porque lo cuidó 3 años en su casa en la época cristera. Él recordó y le dijo,
me di cuenta que tu Sagrado Corazón fue incinerado por malas personas en su tiempo, ahora yo te voy a dejar un regalo, un recuerdo, hasta que se destruya con el tiempo. Es un regalo para ti y para tu familia. La conservo yo aquí en mi oratorio particular, esa imagen que va a cumplir 100 años de elaborada en los talleres de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Abajo, ¿a quién tenemos? Abajo tenemos allí a el obispo Díaz y a don Leopoldo Ruiz y Flores, que fueron a Palacio Nacional a firmar el convenio del cese de la guerra cristera. Ya cuando terminó la guerra cristera, en el 1929, ellos fueron los dos personajes importantes que firmaron el Tratado de Paz, Iglesia-Gobierno. En esta imagen... ahí tenemos al Padre del Valle, cuando era vicario en la comunidad San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. Y pues sí, se observan los rasgos jalisquillos, los rasgos jaliscienses. Arriba, esa fotografía es de las principales, Manchito. Sí. Ahí está mi abuelo Timoteo, a su izquierda está el señor del Valle y están las personas que lo acompañaban aquí en sus correrías ocultándolo. Está don Martín Gutiérrez, está don Domingo Zaragoza, está don Hilario Castillo, en fin, otras personas. Ahí está don Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia. Ahí está el señor del Valle, que posteriormente, después de que se retiró de Abasolo, fue obispo de Villahermosa, Tabasco. Pues nuestra madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Y esta imagen de cristeros? Aquí son cristeros del estado de Michoacán, porque he seguido estudiando, investigando personajes, todo con relación a este pequeño detalle, a este pequeño museo que le dedico a mi abuelo. Ahí está el licenciado Anacleto González Flores, mártir cristero, que ahora es beato, originario de Guadalajara, Jalisco. Ahí tengo al beato Leonardo, que fue de los mártires de San Joaquín, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Su martirio fue muy triste, muy triste. Vivo aún, lo metieron a unos pozos de chapopote calientes que utilizaban el chapopote para las máquinas del ferrocarril. Esto sucedió en la estación de San Joaquín, en el municipio de León, Guanajuato. Es un mártir ampliamente conocido y querido por los leoneses. Ahí tenemos un personaje importante también, que es el arzobispo de Guadalajara, al que le pusieron precio y era un odio, coraje que le tenía don Plutarco Elías Calles a este sacerdote, que fue obispo de Chiapas y por su altura le pusieron el apodo de El Chamula. Después llegó a ser arzobispo de Guadalajara. Ahí tenemos, Panchito, una imagen de Cristo Rey y de la Virgen de Guadalupe, porque todos estos personajes, al grito de viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, dieron su vida, murieron por la fe de Cristo. Ahí tenemos una fotografía ya del señor del Valle, o el padre, mi tío, como obispo de Villahermosa, Tabasco. Ahí, esa fotografía nos muestra a un personaje muy importante de San José de Gracia, Michoacán. San José de Gracia fue su gente valiente. Ahí tenemos al señor Partida, que está en el centro, y al lado, a su derecha, está el señor Honorato González Buenrostro,
que fue el último general cristero que algunas personas aquí de Abasolo tuvieron la oportunidad de conocerlo, de saludarlo en su casa en San José de Gracia, Michoacán. Ahí tenemos otro cristero, hombres que dieron su vida por la fe de Cristo. Ahí tenemos a Victoriano Ramírez, el 14, del rumbo de San Julián, Jalisco. Este hombre lo apodaron el 14 porque en una batalla, de un jalón como se dice, mató a 14 soldados. De allí le viene el apodo de el 14. En la ciudad de San Julián, Jalisco, afuera de la iglesia principal de San José Obrero y en la plaza principal está una escultura tamaño natural dedicado al valor de este hombre, Victoriano Ramírez el 14. Aquí tenemos al padre Nieves, que fue asesinado por ser sacerdote en Cañada de Caracheo, perteneciente al municipio de Cortázar. Beato también, sacerdote agustino. Ahí, ¡el chamuco! Tenemos al principal personaje, no puedo decir malvado, mis respetos, presidente de la República, don Plutarco Elías Calles. Persona que, gracias a su ley Calles, tenemos cantidad de santos, mártires mexicanos, porque él acabó con ellos. Ahí, Panchito, me da mucho gusto presentarte allí esta fotografía de un personaje importantísimo para mí, que es el señor Luis Navarro Origel, penjamense, para orgullo de los penjamenses. El primer cristero que se levantó fue de Pénjamo, Guanajuato, de nombre Luis Navarro Origel, orgullo penjamense, que fue presidente municipal y muy querido en su Pénjamo. Lamentablemente, algunas personas no lo aceptan. Como dice la palabra de Dios, nadie es profeta en su tierra. Y este personaje que está abajo también, Panchito, así es, es señor de Gabán, es Luis Navarro Origel, quien trabajó y fue asesinado en el estado de Colima, por allá murió. Según he estudiado, por allí he visto, hay un libro muy bonito que se llama La vida de Luis Navarro Origel, de Editorial Yus. Si alguna persona me pudiera informar dónde puedo conseguir ese libro, se lo agradeceré, porque es parte de mi acervo que tengo aquí. Es una edición ya agotada, sí, don José, sí, pero puede consultarla por ahí en la Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato. Yo tuve la fortuna de tener acceso al libro y caray, ahora ya con la tecnología, pues hay que tratar de fotocopiarlo por lo menos, o sus impresiones fotográficas. Mira, Panchito, ahorita se te va a mostrar a ver las balas. Con cuidado. De la pistola 45 que mi abuelo tenía de la época cristera. ¿Puedes destaparla? Ándale. Para que tomen. Esas balas pertenecieron a mi abuelo, que tengo su carrillera, tengo su funda de la pistola y todo, nada más que ahorita no puedo tener esas cosas aquí. Pero ahí coloqué las balas, la pistola 45 de mi abuelo. Mi abuelo tenía la oportunidad de platicar mucho con un señor de nombre Sergio, que venía de Puruándiro, Michoacán, vecinos aquí también de nosotros, casi vecinos, y a él le entregaban, él le entregaba las armas a mi abuelo, y mi abuelo las entregaba a personas de Pénjamo, en la comunidad de San Gregorio, municipio de Cuerámbaro, y estas armas eran entregadas a los cristeros que estaban en las barrancas del Cerro Grande, arriba de lo que conocemos ahorita
actualmente como La Garita, municipio de Pénjamo y Cuerámbaro. Allí es donde se escondían todos los cristeros. Aclaro, a Basolo no hubo batallas aquí, todos fueron en otros municipios. Don José, finalmente, ¿qué le deja todo esto, esta serie de recuerdos, esta serie de imágenes, de objetos, qué le dejan muy en lo particular a la vida de José Sandoval Escutia? Pues mira, Pancheto, a mí es un orgullo pertenecer a la familia de mi abuelo, al igual que todos mis sobrinos, mis primos los Sandovales, mis primos Palomares, mis primos Escutia, sobrinos todos, pues venimos de un hombre cristero, un hombre de fe, un hombre que no necesito que se le reconozca, no, al contrario, quiero que sepan que mi abuelo sí fue cristero, no como otras personas que dicen que fueron cristeros, no, no. Mi abuelo sí tuvo esa oportunidad. Te menciono, en una de esa persecución, mi abuelo tuvo que sacar al señor del Valle de la casa ubicada ahorita en el Portal Hidalgo, que perteneció a la señorita Austreberta Rico. Ahí tenía un oratorio Austreberta Rico, que se le conoció como Betita Rico. Ahí tenía nuestro señor, y cuando ella se entera de que los soldados venían en busca del sacerdote aquí en Abasolo, le dice al señor del Valle: mire, señor, váyase usted y su Cristo, porque me van a matar, yo no los quiero aquí. Y mi abuelo tomó la determinación de que en un chunde de Carrizo metieran al padre del Valle ahí, y arriba le pusieran mazorcas, eran chundes grandes, y él se amonó, perdón la palabra, la expresión, se encogió. ¿Para qué? Para que lo sacaran. Y mi abuelo, de edad de 33 años, lo saca desde el Portal Hidalgo hasta la esquina del Basilón, donde estaba ahora las oficinas del Ministerio Público. Ya no pudo mi abuelo, y ahí lo sacaron, y ahí salió caminando. ¿Por qué? Porque era tanto la fe, el amor a la fe, el respeto al sacerdote, que eso es lo que me enorgullece a mí, el respeto a un sacerdote. Caray, pues cuánta historia, don José. Amigas, amigos, pues ustedes lo acaban ya de apreciar en toda esta amena charla. Caramba, qué de historia, qué de recuerdos, pero sobre todo vivencias positivas, vivencias que nos dejan un agradable recuerdo a la fe en Dios nuestro Señor. Panchito, te voy a interrumpir ya, sí. Por último, quiero dar una noticia, sí, que me llena a mí también de alegría. Nadie sabe, no nos hemos enterado, que si el día de mañana Dios nos concede un santo abasolense, será un orgullo. Muchos no lo van a creer, no se imaginan de quién estoy hablando. Acabo de leer ciertos libros escritos por un sacerdote javeriano que se meten de lleno al estudio de los mártires cristeros. Y en uno de sus libros habla de dos siervas de Dios reconocidas por la Iglesia Católica, siervas de Dios: Josefa Parra, de Degollado, Jalisco, y su compañera de martirio, ahorita, disculpen, Pancheto, se me va hasta el nombre de la emoción que siento de este personaje. Este personaje nació en el municipio de Abasolo, en la comunidad Tierras Blancas. Fue bautizada en la parroquia de Cuixeo de Hidalgo, que es aquí, y fue confirmada en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, de aquí a Abasolo, Guanajuato. Estas dos siervas de Dios murieron quemadas en la época del señor Inés Chávez García. Son siervas de Dios, y esta abasolense se fue a vivir a la edad de 8 años
a degollado. Y si le sigue el sacerdote, o sea, la diócesis de San Juan de los Lagos que está llevando el caso de esta mujer, si llega el día de mañana, ojalá que sea pronto, que esta mártir de degollado Jalisco sea mártir y nacida en Abasolo, por lo que tendremos una santa abasolense. Ustedes saben el proceso, cómo se lleva, el tiempo que dura. Enseguida les daré el nombre de este personaje, permítanme. Caray, pues una agradable y sorprendente noticia la que nos acaba de dar nuestro buen amigo don José Escutia Sandoval. Y miren, aquí nos muestra el nombre de Coleta Meléndez, es nuestro personaje de Abasolo, próxima beata de la Iglesia Católica, para orgullo de los abasolenses, nacida en Abasolo, Guanajuato. Con el permiso del Supremo Creador, que así sea. Pues, don José, qué gusto, despídase por favor de nuestro auditorio. Qué gusto de veras. Les agradezco a todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar. Ojalá que mi plática no les haya enfadado. Y una disculpa, porque a lo mejor no tengo la forma de expresarme, porque pues, no soy locutor. Pero sí soy un servidor y las fotografías y la historia y los libros que yo conservo están a su disposición aquí en mi casa, Abasolo, Guanajuato. Muchísimas gracias, don José. Que Dios lo bendiga. Gracias y... a ti, Panchito, por esta atención. No, y caray, nos vamos gratamente sorprendidos, pero sobre todo retroalimentados en esa fe a nuestro Padre Dios y a la Santísima Virgen de la Luz. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a todos, estamos para servirles.